El punto no está en el proceso que pasas o el desierto que pasa. El punto está en si aprendes la lección del proceso que acabas de pasar. De eso hablaremos hoy en este amaneciendo. Comencemos. Muy buenos días, bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en otro amaneciendo. Gracias por su fidelidad continua, gracias por su amor, gracias por estar aquí. Hoy quiero poder estar hablando sobre un programa al que le hemos puesto por nombre Lección Aprendida, o mejor dicho, Aprende la Lección. En el libro de Job, capítulo 42, quiero que lea conmigo el versículo 1 en adelante. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El proceso más difícil en la vida de cualquier persona fue el que pasó Job. Perdió hijos, perdió familia, perdió finanzas, perdió bienes, lo perdió todo, perdió la salud, perdió todo, todo lo perdió. Pero en el capítulo 42, que es el último capítulo del libro de Job, aprendió una lección, la mejor de todas: conoció a Dios. Qué tremendo saber que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En todo mi proceso aprendí a verte. Cuando no te conocí, aprendí a ver lo que me das, pero no te vi a ti. Solo cuando perdí lo que tú me dabas, aprendí a verte a ti, el dador de todo. ¿Y cuánta gente está que mira los beneficios y la bendición de Dios, pero no ve a Dios? ¿Cuánta gente aprendió a ver las bondades de Dios, la misericordia, las añadiduras de la gracia, pero no al dador de la gracia? Hermano, qué tremendo. ¿Aprendiste la lección? Pasaste un proceso, el proceso termina el día que te gradúas, que aprendes la lección, lección aprendida. Capítulo 42 de Job, yo le pondría un nombre a este capítulo: lección aprendida. Aprendió a ver que todo venía de Dios. Aprendió a ver que Dios es la fuente de todo. El mismo proceso de Nabucodonosor: aprendió a darle la gloria a Dios. Cuando no le dio la gloria a Dios, pues lo perdió todo. Perdió la salud, perdió su salud mental, perdió su hogar, su cuarto, su habitación, el privilegio de dormir con su esposa. Dormía como bestia en el patio. Era tanta su arrogancia que perdió el comer en mesa, perdió el banquete, perdió la atención, perdió el cuidado de su imagen. Andaba como pura bestia, encorvado, sus uñas, perdió su apariencia. Final del proceso, luego de 7 años, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Aprendió a darle la gloria a Dios. Qué hermoso cuando usted y yo aprendemos a darle la gloria a Dios. Cuando al final del proceso decimos: Señor, aprendí la lección, esto me pasó por esto, ahora aprendí esto. Nabucodonosor, ¿por qué te volviste bestia? Por no darle la gloria a Dios, por creerme yo el protagonista de una historia, por creer que soy yo quien edificó, por creer que soy yo quien trajo esta gloria. Y el proceso, 7 años como bestia, lección aprendida, ahora le doy la gloria a Dios. Job, ¿qué te pasó? Pasé un proceso. ¿Y qué sucedió en tu proceso? Lo perdí todo. ¿Por qué? Porque hablaba de Dios, hablaba cosas, mira hermano, hablaba cosas maravillosas que no conocía. Un mensaje aprendido, un mensaje repetido. Puros, hermano, puros monólogos son las predicaciones. No, ahora mis ojos te ven, ahora aprendí a verte. Antes veía tu bendición, ahora te veo a ti. Antes veía lo que me dabas, ahora te veo a ti. Qué hermoso es que al final de un proceso usted aprende una lección. Qué hermoso que al final de cualquier batalla usted aprenda qué te condujo ahí y qué aprendiste de ahí. Lección aprendida. Que en nuestra vida, hermano, podamos entender de que el punto de un proceso no está en sufrir o resistir, sino en aprender por qué llegamos ahí y qué quiere Dios que cambiemos, qué quiere Dios que transformemos o qué quiere Dios que nazca en nuestra vida. Y que al final podamos levantar nuestra mano y decir: lección aprendida. Lección aprendida. Aprendí, Señor, de esta lección. Gracias por estar conmigo en este amaneciendo. Como siempre te pido, reacciona, comenta, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Sé parte de esta gran comunidad que somos para crecer con la palabra del Señor. Nos vemos en otro amaneciendo, siempre de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Bendiciones.